Continuamos charlando con Joaquín Ontanaya, que está hoy en el estudio con nosotros y que, lo que yo les digo, tiene un ánimo. Me contaba antes de empezar la entrevista, no sé si era cuando estaba en el hospital o cuando Sí, estaba, sí, creo que a era cuando ver. estaba en el hospital, que alguien le llamaba, Sí, una vecina esa era una de vecinita Tabique, que estaba de Tabique le decía, ¿no y me cantas, llamaba y me Joaquín? decía, vecino, ¿qué te pasa? ¿Que no cantas hoy? Digo, porque no puedo aguantar el dolor, pero cuando se pase, verás cómo canto. Y estaba con el accidente muy reciente. Y allí, le voy a contar una anécdota de entonces. Operaron a una enfermera de la preparación allí y nos dio una noche En el hospital. En el hospital. Yo me quiero tirar por la ventana. Yo decía, Dios mío, que no abra nadie, que abra la ventana, que se tire. Lo dejo dormir. Y como yo seguía cantando, en cuanto amanecía, Dios ya estaba cantando. Y me dice, ¿ese que canta quién es? Le preguntó a mi enfermera. Y dice, pues mira, cuando te lo diga vas a decir imposible. Dice, oye, que soy enfermera y he visto muchas cosas. Dice, llevo mucho tiempo de enfermera. Dice, pues mira, es un chico con 21 años que le han cortado la pierna. Dice, imposible que tenga su humor. Dice, cuando, si se levanta ya, dice, sí, ya anda con la muleta. Dice, cuando se levante, que quiero verle. Y claro, me lo dijo y fui a verla. Ya, adelante. Pues digo, aquí estoy yo. ¿Es usted que quería verme? Sí. Pues aquí estoy. ¿Qué le pasa a usted? Dice, vaya noche que nos ha dado, ¿eh? Vaya nochecita. Y la suerte que ha tenido usted es que estaba acostado y no podía levantarme. Que si no me levanto, le abro la ventana. Y si no se tira usted, la tiro yo. Porque no se ha dejado usted dormir entre la noche. En fin. Y luego después gastamos lo más. Hablábamos de la. Antes de irnos a publicidad, hablábamos de las fiestas de Arganda. Hemos hablado muy brevemente, porque no tenemos tiempo para hacer un recorrido más exhaustivo. Hablábamos de los toros, hablábamos de la Virgen de la Soledad. Yo no sé si. Me imagino que. Que ahí, aunque uno sea muy joven, sigue sintiendo el fervor por su patrona, ¿no? Pero yo no sé si con las nuevas generaciones, la gente más jovencita, sigue sintiendo ese fervor, eso se está perdiendo en todos los pueblos y en Arganda sí, también. Bueno, es que ¿Sus hijos, por ejemplo, sus nietos? Sí. Bueno, mis nietos todavía no están metidos en ello, pero, sin embargo, cuando ya son mayores y las mujeres, más todavía es claro que los hombres, pero son muy muy devotos de la Virgen, muy devotos aunque no sean cristianos, practicantes, son muy devotos, sí, y a cualquiera que pregunte usted, dice, pero hombre, si no vas a misa, ¿no? Ah, pero mi Virgen de mi alma, ¿eh? Que no me toque la Virgen de la Soledad, porque eso, y la prueba está de cuando guerra, la salvaron, y no la salvaron los católicos, no la salvamos los católicos. Pueblo. No lo salvamos los que íbamos a misa y los que estábamos. No, la salvaron ellos y todavía hay algunos que viven. De las que le cogieron, lo salvaron. Yo estaba convencido de que la Virgen la habían subido al castillo, de que se habían subido al castillo y estaría tapiada. Pero cuando acabó la guerra, y yo pasé al castillo porque mi mujer pasaba todas las semanas, muy a menudo. Cogía una botellita de aceite para el Santísimo, para la Virgen, para la Virgen, y subí y pasaba, y se colaba, porque era muy católica, y sigue siendo, y muy buena mujer que es, y subía, pero yo creí que estaba tapiada, para que no, y estaba en un altar, estaba en un altar, y la cuidaba, había una señora que la cuidaban, y fíjese usted cómo sería, que hubo personas, como en todas partes del mundo, que cometió crímenes, y venía, estaba en el frente, ¿eh? Y cuando venía a Arganda, no se le olvidaba traerse un ramo de flores, y le decía a la señora que estaba cuidando a la Virgen, toma, dale, es que te traigo esto para la morena. ¿Se acuerda, digo, de aquello? Aunque tenía 12 años cuando empezó la guerra, ¿no? Usted. Uy, no quiero hablar de ello. Porque no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la parroquia, porque decía que no lo hemos traído solo porque pertenezca a la Comisión Pro Reforma. Otro trabajador de la parroquia. Pero también vamos a hablar de ello, ¿no? Sí. La parroquia, usted entró en la comisión o a trabajar por esa reforma de la Iglesia a principios de los 90, más o menos, ¿no? Yo creo que el año 91, me parece, porque yo tengo los datos en casa y eso. Pero Luis Aguilar me habló de, oye, ¿qué pasa con la parroquia que no hacen las obras de restauración y todas esas cosas? Digo, pues, ¿por qué no hablas tú con el cura y tal? Y hablé con él y me dijo don Manuel, dice, es que solo tiene la comisión. Y digo, mija, eso solo tiene la comisión.
Pero ya al poco tiempo dijo, me llamó y me dijo, oye, mira, eso de la comisión, esas cosas, vamos a ver si formamos nosotros una comisión nuestra. Porque eso era de la comisión de la comunidad. Y vamos a ver si ayudamos a levantar la iglesia. Y me llamó y bajé ahí, porque ya no trabajaba yo con él, ya había dejado de trabajar, porque me había jubilado. Y dijo, mira, pues, vamos a hacerlo. A ver quién te parece que llamemos y que hablemos y que... Pues mira, fulano, mengano, el otro, en fin, ¿te parece fulano? ¿Te parece? Pues yo, sí, yo, contra más gente mejor para salir. Para el hombro, claro. Y claro, dijo, empezó ya a hablar con ellos y dijo, dice, pero una cosa os digo, que si alguien tiene que manejar el dinero, tiene que ser el cojo. ¿El cojo es usted? Digo, no, yo el dinero no, yo llevaré las cuentas de dinero. Y bueno, pues total, que empezamos, escribimos una carta al párroco, a don Manuel, se la leímos, le pareció muy bien, y cuando vino su guía, el arzobispo de Madrid, pues yo tengo fotografía, ya se enseñaré, si va por mí que se enseñaré, que le dije, oiga usted, don Manuel, esta carta se la puedo yo dar a leer al señor arzobispo. Dice, sí, sí, ¿por qué no? Digo, bueno, es que quiero pedirle permiso a usted antes, no quiero saltarme de ninguna jerarquía. Con que cabalito, cuando terminó su acto religioso, pues le cogí la parte del coro y le dije, entonces, señor arzobispo, pues yo eso de títulos, no lo sé. Yo le dije, señor arzobispo, yo quería darle a usted a leer una carta. ¿Y qué le dijo? Y dice, siempre, ¿por qué no? Mi mujer y yo estábamos, fuimos a él. Y salí a leer, y la estuve leyendo. Y digo, es que yo, además le señalé con el dedo, con la fotografía en la cabeza. Digo, pues yo sé que usted en su cabeza tiene la idea de terminar la Almudena, ¿que sí? Dice, pues sí. Digo, pues nosotros tenemos la idea de restaurar la iglesia. Y pues poco sí me pega. Dice, está encantado, ¿no? Que no, dice, lo que tenéis que haber hecho es haber empezado mucho antes. Claro. ¿Esta idea? ¿Y el público cómo ha respondido, Joaquín? Pues... Uy, qué cara. ¿No del todo bien? No del todo bien. Pues aprovechamos para decir que sigan colaborando porque nos han terminado las obras. Vamos a aprovechar porque nos queda todavía la fachada. No, pero la gente se ha portado bien, ¿no? ¿Ha colaborado? No, sí, sí y no. Sí y no. Hay un libro... El códice, eso es una hermosura, eso es una bendición, porque es precioso y vale además. Y tiene 400, eso ya lo he dicho otra vez.